¡Hey! Muy buenas a todos, soy RayPew y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, chavales, hoy me he visto de gala para traeros este magnífico título al canal llamado Just Cause 3, lógicamente, un juego que salió hace bastante poco, un juego que además ha sufrido ya alguna actualización debido a su poco, o malo, mejor dicho, rendimiento. Básicamente, como siempre, tenemos problemas en PC por el rendimiento de los juegos, por la optimización de los mismos. Y bueno, este juego parece que ya ha sido actualizado y parece que me funciona un pelín mejor, con lo cual, por ello, básicamente, os traigo el walkthrough de este magnífico juego. Bien, así como apunte, deciros que yo he jugado ya a Just Cause 2, ya me lo pasé en su día en la PlayStation 3, también me lo he pasado en PC. Magnífica saga, magnífico juego y magnífico todo, la verdad, es que es una maravilla, o sea, es que es una maldita maravilla este juego, lo vais a ver. Vale, pues aquí estamos, Just Cause 3. Deciros que yo ya me he pasado gran parte del juego. Como veis, básicamente no estoy ni siquiera en el comienzo. Y como veis, ya tengo prácticamente lo que sería, pues, gran parte del mapa conquistado, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser simplemente, pues, comenzar una nueva partida, ¿vale? Para que lo podáis ver desde el principio. Lo vais a ver ahora mismo cómo lo pongo en nueva partida. Ahí está, partida nueva, comenzamos. Y ahora sí que sí, chavales, empezamos la aventura. ¡Vamos allá! Comenzamos con el juego, chavales. Esto empieza así, Square Enix. Vamos allá. Empezamos en un avioneta, Avalanche Studios. Empresas creadoras de este juego, desarrolladoras. Vamos a ver. Vale, tengo que deciros un montón de cosas. Ahora cuando termine os hablo. Copyright, copyright for YouTube. Qué guapo, tío. Recuerdo esta misión cuando me la pasé. Ya veréis que es una maldita pasada este juego, o sea, de verdad, me encanta. Ahí tenemos al caricaturesco Mario Frigo. Un famosillo sin prácticamente mucha cabeza, la verdad. Un poco tonto el pollo, pero bueno. Vale, pues esto te cuenta básicamente un poco la historia. Rosa Manuela. De nada, compañero. Aquí tenemos a nuestro amigo Tom Sheldon, el cual tiene también una gran historia por detrás. Ya lo veréis. Y aquí está Di Ravello, el general, el maldito, el Führer. Pues sí, efectivamente, ahora que termine la musiquita y el vídeo que no me deja hablar, ahora os comentaré unas cuantas cosas que quiero decir. Vamos a ver. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo la animación esta, sí, está bastante guay. Empezamos bien. A ver. Qué bonito. Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio general Di Ravello. A ver. ¿Puedo jugar ya? No, no puedo jugar ya. Hay que verlo. Menudo montón de mierda. ¿Tú crees a este tío, Rico? Tiempo a destino, 4 minutos. Vale. Buenos días. Buenos días. Madre mía, qué graficazos. Así para pa empezar, ¿sabes? Madre mía. Saturación de gráficos aquí. A ver. ¿Dónde está lo bueno? Ojalá lo supiera. Mierda, quizá no haya nada bueno. ¿Es para los rebeldes? ¿O es para Di Ravello? Uno o el otro. Es bastante difícil de controlar. No ha cambiado nada desde Parao. Eso no se puede evitar. Madre mía, cómo odio las malditas escenas tan largas, tío. Sobre todo para empezar un juego, macho. Este era mi hogar. Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa. Y no olvides las 45. Vale. Pillamos las 45. Vas a quedar con tu amigo, ¿no? Sí. Mario, es un viejo amigo. Bien, bien. ZA 2 kilómetros. Con esto debería bastar. Madre mía. Y se arma hasta las trancas el pollo. ¿Qué estás planeando, hijo? Matarte. Sutil.
Y me llevo un bazooka. No pesa casi. Puedo volar y demás con ello encima. No me problema. No hay problema. Venga, vamos. Vale, chavales, creo que comenzamos aquí el gameplay. Por fin, maldita sea, después de tanto tiempo de escenas. Vale, ok, comenzamos. Bueno, chavales, pues deciros que yo era un grandísimo fan de esta serie. Bueno, de hecho, soy un grandísimo fan de esta saga. Como digo, me he pasado el Just Cause 2 en PlayStation 3 y en PC también. Y me parecieron una maldita locura los dos, el Just Cause 2 y el Just Cause 3, ¿vale? Los dos. Y nada, vamos a destruir esta... ¡Ole! Ahí estamos, esa estatua, perfecto. A ver, podemos destruir más cosas por aquí. ¡Bum! ¡Por los aires! Bueno, chavales, deciros por fin, después de todo este tiempo, que básicamente este juego es una maldita locura. Como veis, tiene unos graficazos impresionantes. No los puedo jugar al máximo porque básicamente pues no podría grabar. Pero aún así, como veis, se ve bastante bien. Y bueno, pues trata básicamente de divertirse. O sea, es que es así, divertirse, destruir todo lo que quieras, todo lo que veas se puede destruir. Y es una maldita locura, ¿no? Como veis, básicamente hay de todo. Y nada, la verdad es que ha pasado por varias actualizaciones este juego. Recuerdo que al principio era prácticamente injugable. O sea, ya no solo sin grabar, ya no solo grabando, sino sin grabar, era injugable. O sea, no había quien jugara esto, estaba súper mal optimizado. Y es algo de lo que me quiero quejar, porque es algo que me ocurre ya no solo en este juego, sino en muchísimos juegos actuales, los cuales, pues sinceramente, los sacan sin terminar. O sea, es que los sacan sin realmente terminar, ¿no? Como veis, a ver, aterriza en la cueva maldita. Vale, vamos a ir a la cueva ahí, perfecto. Y vale, ya estamos in-game, ya estamos jugando. Madre mía, cómo se ve este maldito juego, chavales. Dios santo, gráficos in the sky. Y bueno, pues la verdad es que esta serie va a ser una serie la cual nos va a dar que hablar. Vamos a tener un montón de momentos en los que podremos hablar de cualquier cosa que se me ocurra. Vamos a poder, digamos, pues tener un buen rato hablando, como digo. Y nada, pues por eso básicamente quería hacerla también, porque me va a servir, como digo, para poder contaros un poco mi vida, para contaros un poco cómo va el canal de vez en cuando. No sé, voy a utilizar un poco como eso, ¿no? Como pasarratos, por así decirlo. Y a la vez, pues lógicamente, pues me pasaré el juego, que como digo, ya controlo bastante, porque ya me lo he intentado pasar, aunque no he llegado al final, pero sí he llegado a gran parte del juego. Así que nada, vamos allá, vamos a matar a esta gente. Os voy a comentar un poco de qué trata la historia, ¿vale? Para los que no sepáis prácticamente nada del juego. Bueno, vamos a ver, de Just Cause 2 os puedo contar un poco que la historia también trataba de un dictador que llegaba a una ciudad. Bueno, llevaba a una ciudad, mejor dicho. Y nosotros pues teníamos que, lógicamente, destruir a este dictador, derrocarle. Y bueno, pues nosotros trabajamos con una agencia la cual pues es la encargada, lógicamente, de derrocar a todo este tipo de gente, ¿no? Y bueno, en esta historia, lógicamente, se repite un poco el sistema. Hay otro dictador, estamos en otro país, esta vez ambientado en países más bien latinoamericanos, más bien de Sudamérica, por así decirlo, se podría decir. Y nada, pues nuestra misión va a ser, lógicamente, destruir a este dictador y conquistar todas las aldeas y bases militares posibles para, como digo, pues hacer resistencia y derrocar al dictador, ¿no? Ya veremos que, lógicamente, nos vamos a aliar con la resistencia ya creada en el país. Y la resistencia, pues simplemente consta de los ciudadanos que han cogido las armas y han salido a la calle, básicamente, pues para matar a todos los guardias y para oponer, ¿no? Oponerse, lógicamente, a la dictadura implantada por Di Ravello, ¿no? En este caso. Así que nada, chavales, ya dicho todo esto, os he hecho un resumen más o menos cortito de lo que viene siendo la historia y demás. Y vamos a jugar. Yo ya os he dicho que este juego, pues, me ha tardado bastante en pasarme, digamos, lo que tenía pasado. O sea, que es un juego que hay que echarle muchas horas, como digo. Y no sé si llegaré, como digo, al final del juego. Espero que sí, espero que lleguemos al final todos juntos, lógicamente. Y que esta serie dure lo que tiene que durar, ¿no? Bastante, entre comillas, diría yo. Así que nada, vamos allá. Este es Mario Frigo, ¿vale? Es el que nos va a acompañar durante toda la serie. Es un compañero, digamos. Y bueno, la historia de este hombre es básicamente que, bueno, pues es un famoso millonario, vamos a decir. Que nada, pues simplemente pues somos amigos suyos y nos acompaña durante toda la historia. Ya veréis que es un poco tonto, a veces sus decisiones son un poco raras.
y un poco inadecuadas, digamos. Pero bueno, no sé, aquí el que controla realmente es Rico, que es nuestro personaje, que bueno, que es el encargado, como digo, de toda la resistencia y de la agencia, ¿no? Y nada, pues eso, seremos los encargados de salvar el país. Así que nada, llega hasta los rebeldes. Vale, pues ahora vamos a llegar a la base rebelde, a la primera de todas. Y bueno, como veis, vamos a disfrutar un poco de las vistas del juego, porque ya empiezan bastante bien, empiezan bastante fuertes. Como veis, estamos aquí en la localidad de... Bueno, no sé qué localidad estamos, pero estamos en el país este bolivariano, el cual pues mola bastante. Y una cosa a destacar de este juego, pues sinceramente, el maldito mapa. O sea, el mapa es que es, bueno, no enorme, lo siguiente. O sea, es, me atrevería a decir que es el mapa más grande que he visto en toda mi vida en los videojuegos. Y ojo, porque esto no es una afirmación que se pueda hacer tan fácil, porque he visto mapas de verdad enormes. He visto, por ejemplo, el mapa de Skyrim, he visto el mapa de, yo qué sé, GTA V. De verdad que hay juegos que tienen mapas enormes, pero este sin duda se lleva la palma, pero vamos, con diferencia. O sea, es una auténtica pasada, de verdad, es una auténtica locura. Lo que han intentado básicamente es recrear básicamente un país entero. Un país ambientado, como digo, en Sudamérica, en típicos países sudamericanos, como por ejemplo, yo que sé, podría ser Venezuela, podría ser Bolivia, podría ser este tipo de países, ¿no? Y madre mía, la he liado, ¿no? Sí, la he liado muy vasta, porque he muerto además. Es que soy tonto, tío, es que soy idiota. O sea, tendría que haber cogido el maldito este de gasolina y haberlo tirado hacia la gasolinera, pero en vez de hacer eso, pues me he enganchado directamente. Pero no pasa nada, chavales, es algo, supongo, de toma de contacto, ¿vale? No quiero quedar mal delante de todos vosotros, porque, repito, llevo jugando mucho, mucho tiempo a este juego y controlo bastante bien lo que es el control del personaje y demás. Pero bueno, debe ser que me he puesto nervioso ahora y pues he muerto directamente. Así que esperaos un momento, vamos a hacer las cosas bien. Aquí, vamos a pillar el bidón. No, a ver, que no quiero, maldita sea, que solo quiero pillar el bidón. Que no, no me deja cogerlo, te lo juro, no me deja cogerlo, O sea, no sé. Además, respecto al Just Cause 2, se podría destacar también otra cosa, y es básicamente la mejora del gancho, como digo, desde Just Cause 2 a Just Cause 3, ¿vale? Porque, no sé, le han metido nuevas funciones al gancho, como por ejemplo que ahora pues llega mucho más lejos. Ahora también podemos coger más cosas del gancho, podemos engancharlas. Antes, cosa que no se podía hacer, solamente creo que podíamos enganchar una sola cosa, y ahora podemos enganchar varias cosas. Y como digo, también tenemos un nuevo traje, también tenemos nuevas funciones del personaje. Podemos planear, cosa que antes tampoco podíamos hacer. Antes solamente podíamos ir con el paracaídas y ya está. Así que, no sé, la verdad es que está bastante guay, le han metido nuevas cosas. Al igual que también le han metido, pues, nuevas destrucciones, nuevo sistema de destrucción en 5.0 o yo que sé, no tengo ni idea de qué número es. Pero sinceramente, como digo, está mucho más avanzado que el Just Cause 2, ¿no? Así que si lo habéis jugado el Just Cause 2, vais a ver muchas mejoras en este título, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué nos piden. Vale, hay una aldea en peligro y nos piden ayuda, así que tenemos que ir a ella. Y bueno, chavales, tenía muchísimas ganas por fin de poder traeros nuevos títulos al canal, nuevos juegos y sobre todo juegos recientes, porque actualmente tengo series como por ejemplo la de The Forest o la de Spore, que son juegos distintos a lo que soléis ver, pero son juegos bastante antiguos. En este caso, este juego salió hace bastante poco, con lo cual estoy orgullosísimo de traerlo al canal por fin, un nuevo juego, ¿vale? Próximamente también, por cierto, me compraré posiblemente una nueva tarjeta gráfica. Sería en todo caso la 970 de Nvidia. Y con esta gráfica pues podré jugar a juegos como este en Ultra, o incluso nuevos juegos como Far Cry Primal o más, básicamente con buenos gráficos, y traerlos al canal, ¿vale? Así que, no sé, ya os hablaré de cómo va el tema este de la gráfica, porque he estado mirando precios y demás, y la verdad es que es un poco cara. Pero no os preocupéis que, como digo, seguramente la acabe trayendo... Bueno, la acabe comprando y la acabe trayendo nuevo contenido al canal, ¿vale? A ver... Vale, hay que ir aquí... Vale, pero parece que no hay nada, mucho... No hay muchas cosas por aquí, sinceramente. A ver, vamos a bajar... Ojo, a ver si vamos a destruir a alguno de nuestros compañeros... Bah, qué leches... A tomar por saco el helicóptero... Venga, vamos allá, chavales... Aquí está la lucha... Madre mía, veis, como veis... laguea aún un poco lo que viene siendo el juego, ¿vale?
Y esto, he de decir que no es culpa ni de mi ordenador, ni del programa de grabación, ni nada de eso. Es simplemente culpa del propio juego, el cual, como os he dicho al principio, ya ha sufrido unas cuantas actualizaciones, pero aún le faltan, como digo, unas cuantas actualizaciones para poder mejorar el rendimiento, porque aún va un pelín lagueado de vez en cuando. Y son lagueos bastante ridículos, bastante absurdos, que no deberían ocurrir. Como digo, esto se arreglará próximamente a medida que vayan actualizando el juego, ¿vale? Así que nada, vamos a destruir también los cochecillos estos. Madre mía, me da un poco de pena haber reiniciado la campaña, porque de verdad que yo ya estaba bastante avanzado en el juego, y por tener que grabar esta serie, básicamente he tenido que reiniciarlo. Pero bueno, no me importa mucho, porque básicamente ya controlo bastante, así bastante mejor, ¿no? Y así lo veis todo, ¿no? Todo el juego entero. No iba a subir un walkthrough desde donde voy yo hasta el final, porque eso sería un poco ridículo, ¿no? Vale, pues les hemos aniquilado, básicamente. O sea, les hemos aniquilado por completo, macho. Ok. Las primeras misiones son súper fáciles normalmente. Lo bueno vendrá después. Vendrá cuando ya llevemos bastante juego. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Sí, solo nos falta la película. Vaya. Esto es impresionante. Maldito Frigo con sus Snapchats. Ojo, ahí le han insultado en 5 idiomas distintos, ¿eh? Vale, esta es Dima, que es la doctora, ¿no? La encargada, digamos, de nuestro material técnico, ¿no? Esta chavala nos va a aumentar, digamos, las capacidades de nuestro gancho, de nuestro paracaídas, etcétera, etcétera. Es como... sí. La investigadora, por así decirlo, ¿vale? Hay que quedarse con Dima, por cierto. Así que nada, venga, maldita sea, este juego carga en todos los sitios, chicos. Es algo que tampoco me gusta nada, la verdad. Que cargue para todo, tío. Y es que, bueno, es necesario, pero es un poco rollo, sinceramente. Vale, pues nada, ya estamos jugando, ya estamos fuera de la misión obligatoria que te hacen hacer al principio del juego, como siempre. Y nada, pues lo que vamos a ir haciendo básicamente en los episodios va a ser tanto misiones de la campaña como misiones secundarias que hagamos seguramente porque me apetezca. Por ejemplo, yo que sé, conquistar esta base de aquí, ¿no? Pues al principio de cada episodio os avisaré un poco de lo que vamos a ir haciendo en cada episodio, ¿vale? Estas cositas de aquí son las misiones, ¿vale? Las cuales pues tendremos que ir pasándonos lógicamente. Y estas cosas de aquí son las bases militares, digamos, más fuertes. Son las que contienen energía nuclear, que en este juego se llama Bavarium, ¿vale? Bueno, no es energía nuclear como tal, pero es energía de Bavarium, ¿vale? Que es como una sustancia parecida a la utilizada en la energía nuclear, ¿vale? Al uranio, por así decirlo. Vale, pues vamos a comenzar la primera misión, por ejemplo. Así que, venga, primer episodio, primera misión. Vamos allá, llevamos ya 20 minutitos de vídeo. Esto me mosquea un poco, porque luego a la hora de renderizar es un rollo. He de avisar que las voces de este juego, ¿vale? En español por lo menos, son un poco penosas, sinceramente. O sea, yo creo que lo que es el tema de traducción, ojo, es un poco penoso. Pero bueno, ocurre en este juego y ocurre en muchos juegos. Además, tampoco está tan mal. Digamos que en este juego lo han hecho mejor que en otros, la verdad. Porque hay juegos que... madre mía, la traducción es que es ridícula. Pero bueno. Vale, aquí Dima nos está explicando que el Bavarium, que es lo que os he dicho antes básicamente, podría estar en malas manos. Y en malas manos sería básicamente en manos del gobierno, ¿vale? En manos de la dictadura. Básicamente lo que hay que hacer es quitarles todo ese Bavarium, todos esos cargamentos de Bavarium, para que no lo tenga el gobierno y no puedan usarlo contra la resistencia, ¿vale? Así que nada, de eso va a tratar también el juego, básicamente. A ver. Nos encontraremos en el puesto de guardia alfa. Alfa Sniper. Spam. Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo. Ahí está, el nuevo gancho que tenemos. Como veis, mejorado respecto al de Just Cause 2. Y nada, vamos allá, chavales. Comenzamos. A ver, ¿qué hay que hacer en esta misión? Otra pantalla de carga, tío. ¿Cómo la odio, macho? En serio. Vale, lo tenemos. Vale, esto es muy fácil. Esto es como un pequeño tutorial típico del comienzo de todos los videojuegos que nos ayuda pues un poco a saber qué es lo que... cómo se juega, ¿no? Ahora ven a verme a Guardia Alfa. Mirad, este es el nuevo traje. Ah, no, aún no lo tenemos. Vale, vale, nada, nada. Os iba a enseñar el traje de planeo, pero básicamente aún ni siquiera nos lo han dado, ¿vale? O sea que no puedo enseñároslo. Pero bueno, aquí estamos.
Venga, que quiero movidito, quiero cosas guapas, tío. Quiero dejarme de tutoriales y tonterías fáciles. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Lo que sí que os voy a pedir, chavales, por favor, es básicamente apoyo en este primer vídeo de la serie de Just Cause 3, porque al ser el primero, lógicamente, es el que me va a guiar a mí un poco de si os gusta o no el juego. Así que si podéis dejar un mega like, os lo agradecería enormemente, ¿vale? Y además así ayudáis a que yo pueda seguir subiendo la serie poco a poco, sin preocuparme, digamos, por la cantidad de gente que le guste, ¿no? Porque si en el primer episodio le gusta a mucha gente, pues toda esa gente, supongo, que va a ver la serie, ¿vale? Así que... seguramente ya no perderás eso. Extremidades de forma violenta y puedes sujetar dos objetos. ¿Veis? Y retraerlos. Podemos sujetar dos objetos, como dice la señorita esta. Pero el departamento y podemos llegar a más lejos, ¿vale? Un buen sitio para empezar. ¿Y si tiro esa puerta? Sí. Así podrás acceder al puesto. ¿Vale? He observado que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas. Será la mala alimentación. Sé que lo habéis pasado mal, pero esto lo cambia todo. Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto. El puesto y el mundo entero, ya veréis. Vamos a destruir el puesto sin balas, chavales. Solo con el gancho. Para que veáis un poco las nuevas funcionalidades que tiene. Que ya digo que es una maldita locura. Así que nada, venga, vamos allá. Hay que romper la puerta, ¿no? Pues mirad, de esta manera la rompemos bien fácil, como veis. Podemos enganchar objetos y tirarlos contra otros, ¿vale? Creo que esto, si lo tiramos contra esto, explota, ¿puede ser? Sí, efectivamente, explota y bien explotado además. ¡Madre mía! Bueno, una cosa que me encanta de este juego, por cierto, es las explosiones, de verdad. Las han hecho, pero increíbles, o sea, es de lo que mejor está hecho del juego, yo creo. Más que nada para que te fijes, ¿no? Para que te fijes y para que te llame la atención, ¿no? Lógicamente. Porque como digo, este juego no se ha centrado en poner tanta dificultad, digamos, sino más bien en que te lo pases bien y que destruyas todo lo que puedas destruir, ¿no? Y la verdad es que lo han conseguido, ¿no? La verdad es que lo han conseguido muy bien. Por cierto, la bola está enorme. ¡Ah, mirad, mirad, mirad! ¡Dios! ¡Dios! Esta es la bola enorme esta, la que acabamos de destruir. ¡Madre mía, qué cacho de explosión, chaval! Bueno, como veis también, los puentes, como ese que hay ahí abajo, también se pueden destruir. Y lo bueno que tiene es que además se queda durante un periodo de unos 10 minutos reales, más o menos. Se queda destruido, ¿vale? Luego, lógicamente, se vuelve a reconstruir. Pero, bueno, es una cosa nueva que han implementado en este juego, ¿no? El que se puedan destruir los puentes. Además, podremos provocar, como digo, accidentes de tren, de coche y de todo tipo de cosas que están muy pero que muy guapos y que los veremos durante la serie de mi canal. Así que nada, vamos a hablar con esta señorita para terminar la misión, creo yo. Ahí está. A ver, vamos a ver qué nos cuenta ahora. A ver, a ver. Una chapuza. El cortafuegos es claramente débil. Esta red de comunicaciones es obra de babuinos. Inservible, da igual. Podrías haber gritado. Que se cabrea. Inminente, las fuerzas del gobierno se acercan. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Vale. Los rebeldes están en peligro. Serán aplastados por unidades terrestres. Es trágico, pero emocionante. Oh. No, el ataque, no me he expresado mal. Una ocasión emocionante para probar mi nuevo invento. Nuevo invento. También para evitar el desastre. A ver, las manos. Así. Es un poco rara la tía esta, Vale, creo que ahora nos va a poner el nuevo... sí, el nuevo invento, que es el traje planeador, ¿vale? Listo. Así para que lo veáis un poco también. Un traje aéreo. Ahí lo tenemos. Útil para planear. Se la ha puesto sin verlo, porque yo no lo he visto. O sea, de repente se ha cambiado la cámara y ya lo tenía puesto nuestro compañero. Pero bueno, da igual. Espero que funcione. Por el bien de ambos, Rico. Venga, compañera. Tenemos que hacer justicia. Tenemos que hacer justicia. ¡Ah! ¡Qué épico todo, la verdad! Con ese tonito que le ponen. Venga, vamos a probar el nuevo traje. Ahí está. Y ahora creo que también nos van a enseñar. ¿Veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo mola? ¡Qué guapo, chaval! Podemos planear. ¡Ojo, Vale, venga, podemos sacar aquí esto también. Ahora rápido, al puente. Ahí, vale, y ahora nos van a enseñar cómo destruir un puente, ¿vale? Tenemos aquí bombitas. Estas bombitas, por cierto, tampoco estaban en el Just Cause 2, que yo recuerde. Pero, madre mía, son una maldita locura estas bombas. Podemos hacer de todo con ellas. Mirad, ya veréis. Vamos a ver cómo se destruye el puente. Espera un momento. A ver, en 3, 2, 1 las exploto. ¡Venga, ya! ¡He dicho ya!
Llega al punto de observación. Que hay un punto de observación y todo. Vale, es que yo pensaba que la podía romper en cualquier sitio, porque yo estoy acostumbrado a eso. Madre mía, ¿en serio eso es un punto de observación? Pero si está a tomar por saco. ¿Qué vamos a observar desde aquí? A ver. Vale, sí, se puede observar. Ah, vale, que es que hay que esperar a un convoy, ¿vale? Ahí está el convoy, para que cuando pase por encima del puente lo explotemos y se caigan todos al mar, ¿vale? Esto va a ser épico, chavales. Primer momento épico de la serie. A ver, porque esto está guapo, ¿eh? Esto recuerdo que está bastante guapo. Ahora, con la Q explotamos. ¡Pumba! Ahí estamos, sí señor. ¡Madre mía! ¡Mirad qué guapo! ¿Veis? ¡Lol! ¡Lol! Pobrecitos, tío. Bueno, pues como veis, básicamente se acaba de destruir el puente. Y como digo, esta destrucción se queda durante unos minutos, tal cual está ahora. Y está bastante guay, la verdad. Bueno, mirad ahí los coches destruidos, también está bastante guapo. Así que nada, vamos a ver, esto es una torreta SAM, ¿vale? La cual tendremos que hackear para que no nos destruyan básicamente los helicópteros que cogemos, ¿vale? Las torretas SAM se encuentran en las bases militares normalmente, ¿vale? Así que, bueno, cuando vayamos a una base militar, pues lo más adecuado, lo primero que solemos hacer, lo primero que vamos a hacer seguramente será, como digo, hackear todas las torres, las torretas SAM o directamente destruirlas, ¿vale? Hay un problemilla con las torretas SAM y es que básicamente no podemos hackearlas mientras que nos están disparando, ¿vale? Por ello, básicamente, siempre que estemos en torres de militares, pues sinceramente va a ser muy complicado hackearlas, ¿vale? Va a ser mucho más fácil destruirlas, ¿vale? Porque van a estar todo el rato disparando gente, con lo cual no vamos a poder hackearlas en ningún momento, ¿vale? Mirad, ahí se acercan unos cuantos helicópteros y gracias a que tenemos hackeada la torreta SAM, pues vamos a ser capaces de destruirlos sin tener que mover un dedo, como veis. ¿Veis? O sea, se destruyen solas. Bueno, solos. Ahí está. Vale, pues como digo, esta parte del juego simplemente pues es un pequeño tutorial. Fijaos cómo se ve el agua, chaval. Madre mía, tío. Qué pasada. Madre mía. A ver, vamos a planear un poquito. Mirad qué mapa más enorme, o sea, qué pasada, tío. Bueno, las ciudades, por cierto, es algo que también ha cambiado respecto al Just Cause 2. Las ciudades están mucho mejor hechas. Ahora parecen ciudades, digamos, normales, porque las del Just Cause 2, la verdad es que había un gran problema. Y es que básicamente no había gente, o sea, no había nadie en las ciudades, solamente había un coche o dos, pero ahora como veis, pues básicamente lo han arreglado y ahora ya pues hay mucha más actividad en las ciudades, como veis. Mucho mejor, la verdad, porque es que eso es algo... ¡Oh! ¡Oh! Un bug. Me he subido encima para nada. Bueno, en fin, vale, pues hay que reunirse con Mario, con Mario Frigo, así que vamos a ir para allá. Dios, hay que ir hasta allí. Madre mía, chaval, pues sí que está lejos esto. Vale, también tenemos ahí una playita por si nos queremos relajar, echarnos un mai, ya sabéis. Ay, madre mía. A ver, venga, vamos a por Mario. A ver. Madre mía, que creo que este vídeo es el que más está durando de mi canal desde hace mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, es que es necesario, es un walkthrough. Esto ya no es como... No es como otro tipo de vídeos. Esto... Los vídeos van a ser bastante largos, supongo. A ver, venga. Estamos cerca. Ahí estamos. Estamos en mi casa. Creo que esta es nuestra casa, la casa de Mario, por lo menos. Sí. La casa de la abuela de Mario Frigo. ¡Qué delgado estás! ¿Le dices a Mario que quite toda esa basura de mi césped? A ver. Claro, abuela. A la abuela no le gusta el coche. Ah, nunca le gustó. Nunca lo terminaste. Te estaba esperando. No te culpo. Madre mía, es todo muy lento, la verdad, ¿eh? Por marcharte, Mario. No tenía elección. A ver qué dicen. ¿Sabes? Nunca me he parado a pensarlo, Rico. Pero hay una diferencia entre ver y mirar. Muy bien. Si ves Medici, es hermosa. Una joya bajo el sol. Pero si miras Medici de verdad... Te encuentras con la muerte. Podrida. Mario, por supuesto. ¿Desde cuándo eres filósofo? No, no es eso. He estado ayudando a los rebeldes. Pero soy un pez pequeño, no somos un ejército. ¿Ya viste los ataques de la semana de Dirrabelo? Los rebeldes huían y se escondían. Fue vergonzoso. ¡Mario!
¡Rico! ¡A la mesa! ¡Abuela! ¡Un momento! ¡Entraremos enseguida, por favor! Dios, sí que se ha puesto nervioso el pollo, ¿no? Respeto. ¡Respeto! Un poco de respeto a los mayores, Mario, por favor. Tengo un plan. ¡Qué hombre! Dirrabelo tiene poder en los pueblos y ciudades. Y sin sus bases, estará incapacitado. Conseguiremos apoyo y reuniremos fuerzas. Vale, aquí lo que le ha dicho básicamente... Son palabras mayores. Es que vamos a capturar el mayor número de bases y de pueblos posibles que están ahora en manos de la dictadura, ¿vale? Así que nada, eso haremos, lógicamente. Destruiremos todo. Hay que cortar su suministro. Tirrabelo construyó la planta en... ¿cuánto? ¿Tres o cuatro meses? Yo voy a reducir la chatarra humeante en menos de un día. Sí, señor. Eso sí que son huevos, ¿eh, Rico? Sí, señor, hombre. Y lo que destruyas... lo reconstruiremos. Bien. Muy bien. Vale, chavales, pues creo que vamos a dejar por aquí el primer episodio, ¿vale? La primera toma de contacto con este grandioso juego, con este magnífico título de Just Cause 3. Vale, pues nada, chavales, espero que os haya encantado, como digo, este episodio, esta primera toma de contacto. Así que nada, sin duda, dejad vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción. Y nos vemos en el canal con más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!